Buenas tardes, señoras y señores, autoridades competentes. Este video no es con motivo de ofender al gobierno ni de faltarle respeto a las autoridades. Pero aquí, en Villa Yasmín, Unión de Azuero, en Chepo, se está dando la anomalidad de qué, de que se nos están viniendo a pedir firmas, número de casa, cédula, para meternos en una lista donde supuestamente aparecemos, donde ya se nos entregaron los bonos, donde ya se nos entregaron la ayuda comunitaria. Nosotros no apoyamos el cierre de calle, no apoyamos el vandalismo, ¿ya? Pero aquí hay más de 50 familias que están comiendo por el esfuerzo de otras familias que están reuniendo para comer todos en una sola casa porque ya no hay. Entonces, en base a esto, nosotros nos hemos dado la penosa necesidad de hacer un video a las autoridades porque hemos visto que en otros lugares cierran calles, vandalizan y a esa gente sí le ponen atención. Entonces, nosotros estamos respetando las normas sanitarias, usando mascarilla, manteniéndonos en aislamiento, pero el gobierno no se asoma aquí nada más para mandarnos lince, para mandarnos fronterizo, patrulla, que nada más le falta el látigo para mantenernos encerrados en la casa. Pero aquí las familias necesitan también comer, las familias necesitan solución. No se le está pidiendo millones, se le está pidiendo la ayuda que ya el gobierno viene prometiendo. Y ahora nos meten en una lista donde supuestamente ya se nos entregaron la bolsa. Aquí vino el Senafrón recogiendo firmas, cédula, nombre y número de casa. Y ahí aparecemos como que aquí ya entregaron bonos, aquí ya entregaron ayuda comunitaria, cuando aquí nada más se asoman es a presentarte la pistola para meterte dentro de la casa. Entonces, esto no puede ser justo, señores. Estamos haciendo esto como medida de fuerza, de manera respetuosa, para no vernos en la necesidad, porque ya está la intención de ir a cerrar las calles, de quemar llantas y de formar garabilla, que es lo que perjudica al gobierno. Se supone que eso no nos ayuda en nada, pero a otra gente sí le está sirviendo esa técnica. Queremos solución, no juega vivo. Queremos solución, no juega vivo.